¡Qué ridículo! Piqué llega manejando un Twingo en respuesta de Shakira: cambiaste un Ferrari por un Twingo Glamorama. La confrontación pública entre Shakira y su ex marido, el exfutbolista Gerard Piqué, tiene un nuevo capítulo. Este domingo en Barcelona, el español llegó manejando un Renault Twingo a un campeonato que dirige. Esta es una nueva respuesta a la canción que Shakira lanzó esta semana contra el deportista y su polola. Clara Chiamarti, estudiante de Relaciones Públicas de 23 años. El matrimonio Shakira-Piqué, padres de dos hijos, anunció su separación en junio de 2022. Luego de un par de semanas en que la prensa española publicaba que él fue supuestamente infiel con Martí. Ahora, en la denominada de Grande ZRP Music Sessions número 53, título del tema, una colaboración de la artista colombiana de 45 años y el productor argentino Bizarrap. La cantautora nombra a su ex marido de 35 y la pareja de este con juegos de palabras: no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal. Piqué tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena, vea la letra completa. En parte canta: una loba como yo no está para novatos. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. ¿Vas acelerado? Dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Piqué acusó recibo y durante la transmisión de presentación de la Liga de Fútbol Kings League, que dirige y está formada por equipos liderados por streamers o conocidos jugadores, llevaba puesto un reloj Casio. En un momento alzó la muñeca con el reloj y anunció: Casio nos ha dado relojes para toda la vida. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Este reloj es para toda la vida. Te lo digo, es un reloj de puta madre. Luego repartió relojes de la marca a quienes lo acompañaban. En tanto, este domingo fue grabado manejando un Twingo. El posteo del momento en Instagram generó más de 3.000 comentarios en 3 horas. Los cuales son en gran parte a favor y también en contra. En algunos de ellos se repite la palabra ridículo.